Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima. Antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que le ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias por tu presencia entre nosotros. Dios te bendiga. Nuestra
que Dios nos acompañe siempre. Le damos la bienvenida también a todos los que han salido fuera de su tierra para buscar una nueva vida. Le damos esa gran cordiosa y cordial bienvenida a este novenario, a todos los hijos ausentes de la parroquia. To all of you that you are out of the country, we all are grateful that you are here in this day. Thank you very much for being over here, even though now not in your presence, but it's very important for all of us to be with all the presence since out of our country. May God bless you always, all of you that do not speak in Spanish, especially the young ones. Hoy encomendamos a las familias Delgado Gómez, Delgado Gutiérrez, Jiménez Delgado, Macías Delgado, Padilla Ugarte, Padilla Carreón, Padilla Nieto, Padilla Torres, Padilla Tayagua, Hernández Chávez, Contreras Cardona, Contreras Benzo, Díaz Delgado, Sánchez Díaz, Macías Bautierra, Acero, Isa Jiménez, Esparza Luperce, Martínez Bautierra, Medina Delgadillo, Orozco Jiménez, Rodríguez Campos, Chávez Luperce, Contreras, Esparza Chávez, Ramos Jiménez, Ramírez Jiménez, Tierra Delgado, Contreras Ramos, Delgado López, Delgado Salas, Jiménez Almaraz, Lupercio Contreras, Pérez Campos, Delgado Sustaita, Macías Pérez, Campos Delgado, por todas sus necesidades materiales y espirituales, por todos los negocios, Fuego Alterado, IFX for You, Guayabitos, Venadero 2021, Grande Hermanos Franco, GNCSNS, El Flaco Jiménez, Jiménez Pampi, GM Concrete, Lupita Street Service, White House, Beyond Rental Equipment, BTS Brothers, Rodríguez Montana, Ángeles Angels Trucking Service, Hermana Guerrero, Leo López. A todos ustedes les damos la cordial bienvenida en nombre de nuestro Consejo Pastoral, de nuestro señor cura. Bienvenidos a todos. Con este gran aplauso damos la bienvenida a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a pedirle perdón a Dios, le vamos a pedir que tenga misericordia de nosotros, poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
pasa con la iglesia, porque somos miembros que cada uno de ustedes ama a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegaron a la boda del vino, María le dijo a Jesús: ya no tiene vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que le servían: hagan lo que les digan. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas 6 tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévense al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertido en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todo mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Desde aquí va a haber un accidente, porque es un tanta gente. Dijeron que los jóvenes dijeron que son un poco pequeños, no es tan bonito. Bueno, no es que ustedes sean jóvenes, son jóvenes, pero yo me imagino que era eso. Pero me da mucho gusto que haya esta participación tan concurrida, sobre todo que esta participación nos lleve pues al encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios es a través de su palabra y a través de la misma presencia eucarística de Cristo. ¿Qué nos podrá decir Dios nuestro Señor a nosotros, a los jóvenes, a los adultos, en su palabra? Miren, San Pablo, en la primera lectura, utiliza dos palabras que deben de ser como los pilares en la vida de cualquier ser humano. Y debemos de entenderla en toda la extensión de esa palabra. Tal vez San Pablo no se explaya en desmenuzarlas, simplemente las utiliza. Y las utiliza para la vida matrimonial, que les habla a los maridos y les habla a las esposas. Pero ahorita no vamos a pensar en eso, muchachos después se van a querer casar, y yo soy enemigo de que un muchacho se case jovencito. Yo soy de los que los muchachos se tienen que casar cuando ya estén en edad sumamente
todavía no, están muy jovencitos todos, mínimo 30 años, ¿eh? Si no han llegado a los 30, que se pregunten. Si ya pasan los 30, entonces sí, ya pregúntense. Miren, ¿cuáles son esas dos palabras que son cimientos de la vida del matrimonio, de la vida de la mujer? Y lo dice San Pablo: respétense y ámense. Son dos palabras que, si las vemos así, a simple vista, realmente tienen todo un sentido muy, muy profundo en nuestra vida. Un matrimonio donde se vive el respeto es un matrimonio que se asegura por los siglos, evidentemente. Un joven donde vive el respeto primeramente hacia sí mismo es un joven que asegura una vida digna según Dios, evidentemente que sí. Un matrimonio donde se ama en toda la extensión de la palabra, un joven donde se ama a sí mismo en toda la extensión de la palabra, tiene un futuro prometedor, evidentemente que sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios espera de sus jóvenes? ¿Qué es lo que Dios espera de sus matrimonios? Que vivan siempre en el respeto y que se amen mutuamente siempre. San Pablo es muy, muy atento porque dice: pero hay que amarse, hay que respetarse, y dice: ámense como Cristo amó a la iglesia. Y entonces yo les pregunto a los jóvenes, ellos saben perfectamente bien, les pregunto a los adultos, a los matrimonios que estamos aquí: ¿cómo fue el amor de Cristo por su iglesia? ¿Cómo lo manifestó? Y entonces volteamos a ver hacia el frente y ahí descubrimos hasta dónde va el amor que Dios quiere ver en ustedes como jovencitos y en ustedes como matrimonios. ¿Cómo lo ven? ¿Qué ven al frente? Y van a decir: pues un Cristo crucificado. ¿Y qué sentido tiene? Que Cristo amó a su iglesia hasta el grado de morir por ella. Por lo tanto, yo tengo que amar, amarme, amar a mis semejantes. ¿Hasta qué grado, Padre? Hasta morir por tu semejante. Y en este caso, por mi semejante, en el caso de un casado, por su esposa, y en el caso de los jóvenes y de los muchachos, es hacia sí mismos. Su amor hacia ustedes debe llevar hasta morir, hasta la muerte. Porque es muy obvio, si nosotros vivimos en estas dos actitudes, estas dos virtudes, de verdad, mis hijos, ustedes que están así como el mundo que los atrae, es un mundo sumamente atractivo, pero si ustedes no viven, si ustedes viven estas dos virtudes como Dios lo manda, no, el mundo no se los va a llevar a ustedes, no los va a atrapar. ¿Por qué? Porque viven el respeto hacia sí mismo y viven el amor hacia sí mismo, por lo tanto, muchachos que tienen realmente una convicción de sus vidas. Un matrimonio, nosotros como adultos, si vivimos el respeto hacia nosotros, hacia nuestros semejantes, y el amor hacia nuestros semejantes, ¿qué aseguramos? Por los siglos de los siglos, la perpetuidad en la vida de casados. Entonces, es muy importante que ustedes, como jovencitos, y de verdad, abran bien los ojos y vivan bien estas dos virtudes: el respeto hacia mí y el amor hacia mí. Y entonces eso me va a llevar a mí a que yo te respete a ti y que yo te ame a ti. ¿Por qué? Porque empecé conmigo mismo, empecé por mí, por lo tanto tengo esa capacidad de respetarte a ti que estás conmigo, tengo esa capacidad de amarte a ti porque ya empecé hacia mí. Y si nos vamos al Evangelio, ¿de quién fue el Evangelio? Es cierto que pusieron atención. ¿De quién fue? Yo pregunto a los niños del gran cielo y él me contesta: los jóvenes, por qué razón tienen que contestar. Inmediatamente se empiezan a preguntar: ¿de quién fue el Evangelio? De San Juan. Muy bien. En el Evangelio de San Juan, y es una chulada el Evangelio, aunque es un Evangelio netamente matrimonial que se utiliza para las bodas. Es un Evangelio que, híjole, está súper padre. ¿Por qué? Porque habla de algo que está pasando en una boda. ¿Qué es lo que está pasando en las bodas de Caná? ¿Qué sucede? Se acaba de terminar el vino, vamos a dejar el vino para que se escuche tan feo. Para que el Señor les conceda una vida que los proteja y los
tiene necesidades grandes, los hijos ausentes, todos ustedes. En un momento de silencio vamos presentando nuestras necesidades. Y decimos todos, te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María para que obtengamos los bienes que hemos tenido de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en